nosotros reproducimos objetos de la historia de los cuales hemos elegido con preferencia las armas antiguas. A mí me gustaron siempre los museos, entonces las veía en los museos y digo, qué barbaridad, cómo me gustaría tener algo así. Tener algo así era, o me lo robaba o lo fabricaba. Elegí lo segundo. Primero copiaba de libros, como todo el mundo, de fotos. Después, en la medida que me iba dando cuenta que lo mejor que había era copiar de originales, fui ahorrando, fui invirtiendo en algunas armas incompletas, fui completándolas. Yo lo que trato de reproducir es tecnología, historia, arte. Y la gente te contacta por página web, por intereses personales de tener un arma de una determinada época, y no solo nacionales, sino internacionales también. Las armas modernas no me interesan. En absoluto. Porque ahí se perdió la mística, el romanticismo, se perdió la belleza, el arte. Son instrumentos dedicados a otra cosa. Es más fácil hacer una réplica de un arma moderna que una de un arma antigua. Mucho más fácil. Esta es una pistola de duelo. Genuina. Para dispararla tengo que echarle la pólvora, ponerle la munición, llevar la munición con una baqueta hasta el fondo y ponerle un fulminante. Para que después, yo cuando apunte, dispare. La munición actual, la bala que nosotros llamamos, es esto. Porque la vaina sería el caño. Así que cualquier bala es un arma de avancarga. La munición va adelante, va el fulminante atrás, va la pólvora en el medio. Cualquier arma moderna es más sencilla de reproducir que esto. Es más difícil copiar que crear. Por eso, un par de pistolas de duelo no vale el doble de lo que vale una. Vale casi el triple. Porque el artista que hizo la primer pistola, cuando tiene que hacer la segunda, no puede tener errores. Tienen que ser idénticas y ahí sí todo hay diferencia. El valor económico nunca paga lo que es el esfuerzo tuyo. Yo soy un tipo que tiene una colección itinerante, porque algunas originales las vendo y las reemplazo por otras. Hay algunas armas que no vendo. El primer asesoramiento que hicimos para una película fue La vida de Simón Bolívar, que gente de Colombia se contacta conmigo para preguntarme cómo eran las armas de ese tiempo, que coincide con la época de la Revolución acá. Canal Encuentro nos compró una buena cantidad de armas para hacer distintos documentales. Piratas del Caribe, que a través de terceros mandábamos cañones a Estados Unidos. Lo mismo pasó con Capitán de Mar y Guerra. Inclusive el mismo actor Russell Crowe tiene un cañón nuestro en su rancho de Australia. Las armas en Argentina, por ejemplo, San Martín, el cruce de los Andes, Belgrano, la película Belgrano. Relato de Armas, que fue una producción de History Channel cuando era TV Quality, también nos habían comprado. En el 2013 tuvimos la oportunidad, y agradezco a todas las personas que nos abrieron la posibilidad de llegar a la pistola que perteneció al general Manuel Belgrano, que el Cabildo le regala en 1814, y él utiliza como arma de defensa personal. Es una pistola con mucho ornamento, mucho grabado, mucho claveteado, es complicada. Parece sencilla, pero no lo es. Cuando te viene la creación, la creatividad, es algo fascinante. Y tomarse un mate en invierno, con música ochentosa, y estar trabajando en un arma antigua, una réplica, que sabes que el que la va a recibir te va a elogiar, te lo va a agradecer, no tiene precio.